Es bastante rápido de manos y cuidado ahí que lo conectaron. Sí, con esa mano derecha por parte de Old Gamble. Pero ahora también el mexicano está tirando furiosamente las manos. Buenos ganchos ahí al cuerpo por parte de Giovanni Serrán. Cuidado ahí. Lo lleva la lona buscando los ganchos en cortito con la mano derecha por parte de Marcus Gamble. Y están tirando con todo, Ricardo. Oh, yeah. No se van a ir al segundo round estos muchachos. Viene el trabajo de las rodillas por parte de Gamble, pero Giovanni Bam Bam Serrán también haciendo lo suyo. Está contrarrestando ese clinch con esos golpes, esos ganchos al cuerpo que se ven durísimos. Vamos a ver aquí en la posición del clinch contra la jaula quién saca la mejor parte. Ya le dio la vuelta bien Giovanni Serrán. Pero se ve muy compuesto, muy tranquilo Marcus Gamble. Bien, tirando las combinaciones, empujando hacia atrás. Mirada a Giovanni Serrán. Ahí debe de aprovechar, exactamente. Gamble tratando de aprovechar en esa situación. Y está en media guardia. Pensé por un momento que estaba montado. Ya está casi montado. Sí, lo ahí buscó es de un cuarto de guardia nada más. Está regalando la espalda de manera muy fácil Giovanni Serrán. Vamos a ver y si eso lo paga por cuidado. Ello. Claro, si lo sabe utilizar, si sabe utilizar el Brasil en Jiu-Jitsu. Va la posición aquí para Giovanni Serrán. Lo veo bien, está defendiendo. Vamos a ver si puede salir de ella rápidamente. De inmediato, sí, pero si logra hacer el mataleón ahí Marcus Gamble. Está amenazando, pero bien, defendiendo el cuello bien hasta ahorita Giovanni Serrán. Tranquilo en esa posición. Vamos a ver. Tirando, conectando los golpes furiosos por parte de Marcus Gamble. Se tiene que parar a Giovanni Serrán. Ahí tiene que intentar salir de esa posición. Tiene que poner, tratar de llevar su espalda a la lona y salirse por un lado. No puede aceptar esa posición, no puede quedarse ahí sentado. Y especialmente si entrega el cuello. Y esos golpecitos son precisamente para eso, Ricardo. Solamente es para traer la atención, para que eventualmente deje descubierto el cuello e intentar someter por parte. Está buscando Marcus Gamble quitarse las manos de Giovanni Serrán. Pero el Bam Bam sigue conectando lo suyo. Está controlando bien la muñeca, pero tiene que salir de esa posición. Oh, y ahí lo estaba buscando. No, no está haciendo ahí lo correcto. En esa posición puedes hacer dos cosas. O echarle el peso completamente hacia arriba, pero lo mejor que puedes hacer es ponerte de lado, tu espalda a la lona. Tratar de sacar ambos hombros fuera de tu oponente. Pero la cosa es de que se ve que Marcus Gamble cuidado ahí. No hace mucho jiu-jitsu. Le da la vuelta a la tortilla ahora por parte de Giovanni Serrán. Fue un mal intento de armbar por parte de Marcus Gamble, que supo aprovechar bien para ponerse de pie Giovanni Serrán. Y ahora vamos a ver la agresividad. Siempre está presente de parte de Giovanni. Giovanni, sí, buscando los rodillazos también. Salió bien librado de ese clinch que había cometido. Y aquí es lo que te digo, es el peleador siempre en punta de pies, bastante ágil. Pero vamos a ver el cardiovascular, cómo genera un factor ahorita. Claro. Ambos peleadores tienen desde el 2019 fuera. Vamos a ver si eso no representa también un poquito de más cansancio por... Había un cabezazo accidental, pero vean los golpes furiosos por parte de Bam Bam Serrán. Buena combinación por parte de Giovanni ahí, pero bien también el counter de Marcus. ¡Buen gancho! Oh, excelente el gancho de izquierda por parte de Bam Bam. Ahora la patada a la boca del estómago, al mondongo, como dicen por ahí. Y esos intentos de derribos de Giovanni no me gustan, son bastante descompuestos. Lo que pasa, Pube, que entrega mucho la cabeza por delante. Sí, baja mucho la cabeza a la hora de ir hacia enfrente, pierde la mirada del oponente. No sé si sea algo, un detalle técnico, ya está entrando cansancio en efecto. Pero vean el movimiento de como buen boxeador por parte de Marcus Gamble, esperando el momento preciso para tirar sus golpes. ¡No! Y el que tira los golpes es Bam Bam. Excelente counter ahí con la patada de derecha. Las combinaciones de golpes siempre están por parte de Giovanni. Tira 3-4 golpes, buenas combinaciones. Le ha faltado un poquito más de precisión nada más. Buen gancho al hígado ahí. Ahí tiene que buscar el gancho cortito por parte de Marcus Gamble, pero importante, Giovanni tenía las manos amarradas. Y siempre es el primero que pega a la hora de separarse, Ricardo. Es el peleador más agresivo. Vamos a la pausa, tenemos más acción en Combate Global. Vamos a ver
que tanto el cardio presenta un factor en este segundo round. Veo recuperados a ambos peleadores en punta de pies. Buena derecha ahí por parte de Giovanni. Y lo que me gusta de Giovanni, que tira combinaciones, tira tres golpes seguidos, pero ahora buscando la rodilla por parte de Marcus Gamble. Trabajando bien el cuerpo, Ricardo. Ha invertido bastante en esos ganchos al cuerpo. Vamos a ver qué tanto le resultan. Y como tú le decías, siempre son combinaciones. Lo único que le falta es no encimarse. A veces la cabeza, como tú lo mencionabas en el primer round, va muy por enfrente. Sí, baja mucho los cuernos Giovanni Serrano. Y si sabe utilizar el uppercut, Marcus Gamble lo puede encontrar ahí bastante. Eso es verdad, pero por lo pronto sigue imponiéndose Giovanni Serrano con esas combinaciones arriba y abajo. Buena derecha una vez más. Pero también la patada por parte de Gamble. Ahora trabajando el cuerpo Giovanni Serrano, quitándole algo de la condición física de Marcus Gamble. Me gusta ese hígado de parte de Giovanni. Creo que en un cualquier de esos se puede acabar la pelea. Los ha conectado bastante sólidos. Bien, sigue buscando los ganchos en cortito por parte de Bam Bam Serrano. ¡Oh! Bien, una vez más, la mano derecha le zarandeaba las neuronas a Gamble. Esa derecha entró duro, Ricardo. Las piernitas le temblaron. Buen gancho al hígado de regreso. Y aquí es donde esto es lo que precisamente no me gusta un poquito. El clinch que genera, innecesario. Está ganando la pelea de pie, está ganando a distancia. Es innecesario a veces cerrarla. Y especialmente con esos volados de derecha que está tirando Serrano. Ya está conectando en un mayor promedio. Sí. La patada gastando muchísima energía por parte del All-In Gamble. Bien, utilizando el jab para mantener a la distancia al Bam Bam Serrano. Tomándose su tiempo inteligente para no jaciarse. Buen recto al cuerpo ahí. Oh, una vez mano más derecha por parte de Bam Bam Serrano. Ahora en forma de gancho. Me gustaría que ese ganchito a lo mejor subirlo arriba. Ahora conectando el gancho de izquierda a la zona hepática por parte de Serrano. Conectando por izquierda a derecha. Ahora la respuesta de la misma manera con el rodillazo. Oh, qué buena patada por parte de Gambo. Esa patada se vio bastante sólida, ¿eh? Pero parece que ni cosquillas le hizo Giovanni Serrano. Y ahora sí, ambos peleadores soltando mucho más. Tirando golpes como pueda ahí por parte de Bam Bam Serrano. Un auténtico sabanazo ahí al muslo, molestando más que otra cosa. Se ve sumamente cansado ya Serrano. Esas patadas no tienen ningún efecto a lo que tira Gamble. Yo veo poquito, todavía más cansado Marcus Gamble. Sí, yo también. Yo creo que sus golpes al cuerpo ya están haciendo efecto. Siempre las combinaciones de Giovanni Serrano van arriba y abajo o abajo arriba. Me gusta mucho cómo combina sus golpes. Vamos a ver. Se protege bastante bien Gamble de lo que ha tirado Serrano. Y por eso el rostro de Giovanni Serrano se ve más castigado. Bien, ahora sí la patada por parte de Gamble. Eso es lo que no creo que no tiene que hacer eso Giovanni Serrano. Separar inmediatamente y buscar las combinaciones que le están dando éxito. Ahí solamente le está dando tiempo de descansar y reponerse un poquito Marcus Gamble. Porque realmente no está haciendo ni un intento de derribo. Solamente está contra la reja, no ejerciendo tanta presión. Ahí esos segundos son los que tiene que aprovechar él para hacer esas combinaciones que le están dando éxito. ¡Oh! Buen upper por parte de Marcus. Que es lo que habíamos comentado ahora con la mano izquierda por parte de Gamble. Y el rodillazo. Y ese rodillazo le abrió el rostro ahí, veo en el pómulo de Giovanni Serrano. Tiene una tremenda cortada de un par de pulgadas. Muy probablemente por producto de ese rodillazo ahora. Y la cortada en el rostro de Giovanni Serrano es realmente grave. Sigue con la misma velocidad en los golpes cuando tira las combinaciones, que es algo bastante impresionante. Va a tener que subir el doctor de la comisión de la Florida. Vamos a ver qué dice el médico. Sería una lástima que terminara así esta pelea. Aparentemente, la pelea sigue. No, ¿no? Se acabó. No, la cortada es muy grande. La cortada fue muy profunda. Era por el bien de Giovanni Serrano, de que no pudiera continuar. Una lástima, pero todo sea por cuidar la integridad de los peleadores. Buen trabajo de parte del grupo médico aquí. Damas y caballeros, bajo la dirección del médico de turno, el referee Alan Adeles, para la contienda con un tiempo oficial de 4 minutos 59 segundos del segundo episodio, declarando el vencedor por nocaut técnico, Marcus All-In Gamble.
Ahí está el All In Gamble, mejorando su récord ahora a 4 victorias, 1 derrota. Mientras que el Giovanni Bam Bam Sarran sufre su 5ª derrota en su carrera profesional.